Llegó, ahora sí llegó. Hola mujeres, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿hoy qué día es del reto? Día número 16, 16 del reto de 45 días con Marimelda, donde estamos aprendiendo. Cambias tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Hay que cambiar la percepción y la percepción de nosotros, las mujeres, es muy distinta a la percepción de los hombres. Y nosotras tenemos una percepción y cada ser humano es un mundo, es una galaxia, es un universo y cada uno tiene una percepción diferente. Entonces, ponernos de acuerdo es muy complicado. Entonces, cuando usted cambia su percepción, Dios hace los milagros porque a la final el que los hace es Él. Pero cuando nosotros decimos, listo, cambiemos la percepción, vamos a cambiarla. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Ustedes están viendo el espejo. El espejo es el reflejo de sus programas. Ah, ese me gusta. El espejo es el reflejo de sus programas. Ese es el espejo. Y entonces nosotros quebramos los espejos, quebramos los trabajos, quebramos a las personas, quebramos a todo el mundo, sabiendo que simplemente el espejo es un reflejo, porque si yo cambio la imagen, voy a hacer un cambio de imagen. Entonces, si cambio la imagen, fíjense que yo no moví el espejo. ¿Qué va, pa? Sí, señor. Bueno. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué rico que Marta está por aquí. Me encanta. Me fascina que Marta esté. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo amaneció hoy mi princesa hermosa? ¿Cómo amaneció la princesa más hermosa? Ay, Dios mío. Vamos a hablar de algo que me escribió Juanita, o si quiere, bueno, Juanita, espérenme un momentico, que es que quiero pasar este video a Marta Villada. ¿Qué pasó, Marta? ¿Qué eliminaste? Ese mensaje fue eliminado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Yo quisiera que la entrada no la hiciera así. A ver, yo puedo cambiar la percepción, yo puedo cambiar esta entrada. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Marta. Qué gusto. Dios mío. Muchachas, es que estoy compartiendo el video y si ustedes quieren, cuando vean la grabación, los primeros 5 minutos, bórrenlos. O no los ven, o porque es necesario que yo comparta este taller y mientras lo hago, me enredo. No me... Quisiera que esta... Ok, listo. Voy a leer. Voy a leer. ¿Qué voy a leer? Mira, hay una cosa muy importante. Vamos a leer. La conciencia es la función de Dios. Eso ya lo sabíamos. Cuando usted tiene conciencia, ya entonces usted dice, ah, ya entiendo. Y cuando usted entiende, esa es la mente de Dios. La conciencia es la función de Dios. No se le olvide. Una persona inconsciente, hace cosas que son mal hechas, pero que no sabe. Y entonces, como no sabe, se tiene unas consecuencias, y como tiene unas consecuencias, entonces lleva un sufrimiento. Pero esa persona no sabía que estaba haciendo las cosas mal hechas. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo todos los días? Adquiriendo conocimiento. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? Leyendo. ¿Y cómo hacemos? Entonces, usted ya trajo el cuaderno, Marta, y la voluntad. Voluntad. ¿Y cómo lo hizo? Con voluntad. ¿Y qué hizo? Con voluntad, porque ahí no hay otra. Es con voluntad que se hacen las cosas. Entonces, ¿qué día es hoy?
Día número 16. Ok. Yo voy a leer y en el momento en que yo empiece a leer, entonces usted va a ir escribiendo lo que a usted le vaya resonando y que a usted vaya como que le llame la atención. Entonces, voy a leer y en ese mismo momento yo también voy a ir escribiendo lo que a mí me llama la atención. ¿Cuál es el título de hoy? El título de hoy es Para crear. Para crear nuevas redes, porque las que tenemos están malas, no están malas, nuevas redes neuronales, nuevos programas. El espejo es el reflejo de mis programas. Yo no tengo que quebrar el espejo, yo no tengo que dejar el trabajo, yo no tengo que dejar al marido, yo no tengo que dejar a mis hijos, yo no tengo que dejar lo que tengo, lo que he adquirido. Yo lo que tengo que hacer es cambiar el programa, así como voy a cambiar esta imagen. ¿Sí vieron? Eso es un milagro. Porque yo no cambié el espejo, cambié el programa que hay detrás del espejo. El espejo simplemente es un reflejo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que su cabeza entienda. Porque cuando ustedes entienden y tienen el entendimiento, el conocimiento, la capacidad, la reflexión, el discernimiento, entonces su vida cambiará. Eso suena como a historia de película. ¡Ay! Con un final feliz. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué rico tener un final feliz! Marta, ¿usted quiere tener un final feliz de la historia de su película? Cambie su percepción y Dios hará milagros. Y ya. Ah, no, pues sí. Muy fácil. Facilísimo. ¿Qué tiene que hacer? Abrir su mente, abra su mente, active sus emociones, balancea su energía, relaje la mente y entre en la conciencia, en la mente de Dios. Vea, si usted hace esto, su vida tendrá los milagros que usted necesita. Quiero un final feliz, usted lo tiene que escribir, pero para que usted lo escriba, usted tiene que coger el cuaderno y el lapicero, porque nadie se lo puede escribir por usted. Solamente Dios a través, pero si usted tiene la voluntad, porque si usted no tiene la voluntad, tampoco, porque se necesita voluntad y disciplina. ¿Para qué? Para crear esas redes neuronales, porque crear redes neuronales, para crear nuevas redes neuronales, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere tener un propósito claro, se requiere tener un propósito claro. Perfecto, listo. Entonces, esa es, vamos a leer, dice, voy a volver a repetir, ¿cómo se aprende? Por repetición, hasta que me lo aprendo, hasta que me llega aquí a mi cabeza. La conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad. Es pensar de manera sincrónica para transformar la realidad. ¿Cuál es la realidad que usted tiene hoy y cómo la quiere transformar? Es a partir de la realidad que tiene hoy. Ah, eso me gustó, a partir de la realidad que tengo hoy, a partir de hoy. Donde yo tengo una oscuridad, donde tengo una realidad, pero a partir de hoy yo la voy a transformar. Ok. Entonces, la conciencia es conocimiento, comprensión, percepción, entendimiento. Usted lo que tiene que pedirle, Juanita, a Dios, es que Dios le dé el entendimiento. Decirle a Dios que le dé la capacidad de usted poder discernir. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces,
Si no tiene significado para la conciencia, no logra materializarlo. Nosotros pensamos que el problema es el espejo y quebramos el espejo, dejamos el trabajo y dejamos todo y abandonamos todo. Y el problema no es el espejo, el problema es el programa que lo contiene. Y ese es la conciencia. El problema no es su trabajo, el problema es cómo usted percibe su trabajo. Ese es el problema. Y lo más importante que nos dimos cuenta ayer es que si no tiene significado para la conciencia, no logra materializarse. ¿Qué es lo que yo tengo que entender? Que mi cerebro, mi mente, crea mis programas. Lo que yo tengo afuera es el reflejo de mis programas, de mis patrones. Entonces, yo tengo que hacer un trabajo interior muy profundo. Y eso solamente se logra con el entendimiento y con la conciencia, que la conciencia es la función de Dios. Entonces ahí me van a decir, ah, ya entiendo entonces por qué Dios está involucrado en esta ecuación. Es que lo tenemos que involucrar. Lo tenemos que involucrar. Porque si no lo involucramos, no podemos entender. Y si no hay entendimiento, seguimos actuando como animales. Seguimos actuando con una programación que no nos corresponde a nosotros. Entonces, ya entiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, Marta? A ver, vamos a ir concretando con lo que acabamos de leer para que vamos conectando neuronas. ¿De qué se me hizo? Vuelvo y hago el resumen. Conciencia es lo mismo que conocimiento. Conciencia es lo mismo que capacidad. Conciencia es lo mismo que discernir. El discernimiento del Espíritu Santo. La distinción entre lo bueno y lo malo. La distinción entre entender en un lado y comprender el otro. La distinción entre poder ver si existe el mal, si existe la oscuridad, pero también existe la luz. Y yo tengo que estar en equilibrio, en armonía, donde son las frecuencias de Dios, en donde quiero estar, en el orgullo, en donde quiero estar en la envidia, en donde quiero estar en la víctima, en donde quiero estar en el amor, en donde quiero estar en la ansiedad, donde quiero estar, porque existen muchas galaxias, existen muchas, muchas vibraciones. ¿En cuál vibración va a estar usted hoy, Marta? Hoy. Solo por hoy, como el borracho, solo por hoy no tomaré, solo por hoy amaré a Dios. Ya tengo el cuaderno, bravo. Quiero un final feliz, usted lo va a tener, Marta, usted va a tener ese final feliz, pero usted tiene que tomar la pluma y escribirlo. Porque si usted no toma la pluma y no hay voluntad, y si usted no tiene voluntad y no hay nada, porque yo no puedo tomar la pluma por usted. Entonces, tiene que tener entendimiento. Este programa va especialmente para Marta, porque me gusta que está aquí hoy, porque tiene voluntad de estar aquí. Esa es su decisión. Usted decidió decir, ¿sabe qué? Voy a tener entendimiento. Sí, ¿sabe qué? Voy a cambiar mi percepción acerca de Dios. Dios es amor. Ahora pregunto, ¿usted está en la frecuencia del amor? O está en la frecuencia de la tristeza, del duelo, de la pena, del pesar, de la aflicción. Y esa galaxia es oscura, es gris, es de tinieblas, o en la del miedo. Mire, mire, mírenlas aquí, si ¿sí la ve? Si ¿Sí ve? Y si ve esta negra, con pavor, con miedo, con desasosiego, con casi que con pánico, con horror, con terror. Con espanto. Señor, ayúdame.
¿O en dónde quiere estar? En la ira, vea ahí la ira. Es color, mira el color de la ira. ¿Sí ve? ¿Sí la ve, Marta? Y cuando usted tiene ira, entonces su vibración es ese, de ese color. Ese, eso es un color. Y usted vibra. Y ahí en esa vibración, ahí Dios, Él no está en esa vibración. Dios está en la vibración del amor. Entonces, yo tengo que tener un propósito claro. ¿Cuál es el propósito que yo tengo que tener? Dímelo. Y yo sé que sueno a... Ya me están diciendo, Marimelda, ¿usted es que entró a qué religión? Mi amor, mi religión, ¿sabe cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Esa va a ser mi intención. Cuando yo tengo una intención clara, yo quiero crear redes neuronales de Dios. ¡Ay, me gusta ese título! Yo quiero crear en mi cerebro las redes neuronales de Dios porque yo quiero tener una percepción distinta de lo que es el Dios que yo creía. Con el que yo estaba resentida, con el que yo peleé. Y me fui por la vida mucho tiempo sola, triste y abandonada. Ahí sí estaba, en la galaxia de la ira. Pero me di cuenta que yo podía cambiar a la de la felicidad. Miren el color de la felicidad. El color de la felicidad es diferente. El color del amor es diferente. Si ven cómo cambian los programas, y yo he cambiado el espejo, no he cambiado el espejo. He cambiado el color de la rabia y lo quiero por el entusiasmo. Y he cambiado el color de la ira y lo he cambiado por la alegría, por el amor. Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí, claro que lo puedo hacer. ¿Pero qué tuve que hacer? Mire, eso no fue magia, mi amor. Eso fue que yo cogí el dedo y hundí aquí el mouse y cambié el programa. Pero para eso, ¿qué se necesita? Voluntad y disciplina, con un entendimiento claro. ¿Y cuál es mi propósito? Amar a Dios sobre todas las cosas. María Imelda, vení, yo te hago una pregunta. Que es que yo quiero saber, vos, ¿por qué cambiaste tanto? Y porque ahorita me metes a Dios por todas las partes, sabiendo que cuando escribiste este libro dijiste todo es posible, inventa tu futuro, y ahí no dijiste, con Dios todo es posible. Yo lo saqué. ¿Y usted por qué no puso título así? Con Dios todo es posible. ¿Sabe que a mí me caían mal las personas que hablaban mucho de Dios? Usted está, quiere chisme. Ah, usted quiere que yo le cuente un chisme, venga, pues yo le lo cuento. Hoy no tengo nada, hoy ando como despreocupada. ¡Eso! ¡Bravo, Marta! Me gusta. Entonces, voy a conectar neuronas para que el cerebro te preste neuronas y pueda funcionar a nivel cuántico prestando atención a tu intención. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer, Marta? Va a prestar atención a su intención. ¿Y cuál es la intención mía? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es la vibración del amor y yo quiero llegar a esa vibración porque yo soy una mujer con muchos defectos, que ya se los conté. Entonces, yo quiero cambiar mi intención, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Entonces, usted me, ya le voy a decir por qué. Listo, hasta ahí les queda claro. Quiero la luz. Pues claro que sí. Mira, ¿cómo no vamos a querer? ¿Cómo no es mejor tener armonía, un buen humor, agradecimiento, placer? Claro, claro que sí. O sea, es que esto es así. Cariño, amabilidad, afecto. Claro. Entonces, para realizar un colapso cuántico. ¿Qué es un colapso cuántico? Colapso cuántico es lo mismo que un milagro. Colapsar.
qué milagro, me casé con con un solo hombre, de miles de hombres, un solo hombre. ¿Eso qué es? Un colapso cuántico. ¿Eso qué es? Se saqué de la multitud, de un mundo de posibilidades, saqué una sola posibilidad. Eso es un colapso cuántico. Entonces, para realizar un colapso cuántico es necesario entrenar la mente. Usted, Marta, debe entrenar la mente. La mente hay que entrenarla todos los días. ¿Cómo se entrena? ¿Cómo estamos haciendo? Leyendo, escribiendo, aprendiendo, desaprendiendo y reprogramándolo. Son los 5 pasos para entrenar la mente. ¿Y cuándo se hace eso? Todos los días, a la misma hora, por el mismo canal, hasta que su mente va formando redes neuronales, porque su mente requiere de 45 días para que usted forme esa red neuronal. Hasta ahí le queda, listo. Para realizar un colapso cuántico es necesario entrenar la mente teniendo una intención. Entonces, ¿cuál es mi intención hoy? Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo tengo una intención clara, que es amar a Dios sobre todas las cosas, esperen, yo les explico cómo lo percibo yo. Este es amar a Dios . Mira cómo lo percibo yo. Hoy Marta está en el caos, está en la angustia, está en la culpa, está en la preocupación, está en el miedo. Y eso es una frecuencia negra, oscura, ansiosa, melancólica. Y esto está así oscuro, 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 oscuro. ¿Cómo se sale Marta y hace un salto cuántico hacia otra? ¿Cómo transforma esa vibración? ¿Cómo transforma esa energía? ¿Cómo hace un colapso cuántico? ¿Cómo lo haces? Ustedes lo vamos a hacer así por pasos. Usted está aquí en la oscuridad. Usted está en estado de depresión. Usted está en estado de ansiedad. Usted está en estado de tristeza y de todo lo que usted tiene, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. Son 2 cosas. En estado de ira. Defíname uno, o estado de miedo. Yo creo que usted está en estado de miedo, de pavor, de desasosiego, de pánico, de horror. Estás aquí en un estado de tinieblas, oscuro, negro, y es de color negro precisamente este color, de espanto, de miedo. Entonces, cómo hace Marta para salir de esta vibración? Porque esta es una vibración oscura, y en esta vibración oscura usted no está tranquila, y usted quiere hacer un salto cuántico, usted quiere elevar su vibración a una vibración donde haya amor y donde haya paz y donde haya tranquilidad. Pero para usted hacerlo, tiene que definir primero la intención. Y mi intención, aprendí, tuve el entendimiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Claro, me cayó el 20. Y me dice, o sea, que usted antes no amaba a Dios sobre todas las cosas. No, porque yo no lo amaba como lo amo ya, porque yo no entendía, porque yo decía, amar a Dios sobre todas las cosas, no entiendo cómo no ama a Dios sobre todas las cosas, si es más importante mi esposo, si es más importante mi casa, si es más importante mis bienes materiales, porque es que los bienes materiales son importantes. Y entonces era más importante lo que yo veía con los ojos materiales que lo que era invisible,
y Dios es invisible para mis ojos. Sin embargo, Él está en todas partes. Pero como yo no lo veía, entonces, como era incrédula, tenía un espíritu de incredulidad. Así se llama, espíritu de incredulidad. Y me aterraban las personas que me hablaran de Dios. Es más, yo creo que mucha gente está diciendo, ay, ya me tiene mamada María Imelda con esa cantaleta. Y sí, es una cantaleta. ¿Y sabe por qué? Porque aprendí que cuando amo a Dios, genero en mis neuronas unas sustancias que regeneran mis células y que me sacan de esa dimensión oscura y que yo empiezo a vibrar de otro color y mi vibración es una vibración linda, amarilla, hermosa. ¡Ay, en serio, Marimelda! Y me encanta el amarillo. ¡Oh, qué chévere! ¿De verdad? Sí, mira, cambia la vibración. Mira, cambia esta vibración. Mira la vibración de la alegría. La vibración de la alegría es amarilla. Esa es amarilla. Y entonces resulta que en amor quedó así amarilla, resplandeciente. ¿Sí ven, ¿sí ven los cambios? ¿Y qué estoy cambiando? ¿Cambié el espejo? No, no he cambiado el espejo. ¿Qué cambié? Mi vibración. Pero primero, tengo que tener una intención clara. Vea, péguese aquí en la cabeza y diga, Señor, ayúdame a entender cómo te amo. Señor, ayúdame a entender cómo yo te amo, porque tengo el entendimiento embolotado. Dese aquí, péguese aquí, pero no muy duro. Me pegué duro, porque me emociono. Porque yo quiero tener dentro de mi ser, todo mi cuerpo. Yo quiero vibrar en las frecuencias celestiales de Dios. Y existe. ¿Usted está viendo este vestido que es amarillo? ¿Lo ve? Así como usted está viendo este vestido que es amarillo, así usted vibra. Así es usted el color. Y cuando usted vibra, cuando vibra en el color del amarillo, en el color de la alegría, en el color de la satisfacción, en el color del agradecimiento, ¿sabe qué? Usted cambia la vibración y entra a la vibración y a la galaxia de Dios. Lo que pasa es que la desobediencia me hizo perder en el mundo oscuro de miedo y de tinieblas, porque cuando yo estoy con Dios no temo nada. Porque me encanta cuando yo digo, Cristo me ama, cuando digo, Dios me ama, cuando digo, en Cristo me fortalezco, cuando hago una reprogramación. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es mi intención? La intención no es salirte de deudas. La intención no es que tu esposo te quiera. La intención no es terminar mi libro, conseguirme un buen trabajo, no. Mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas, empezar a entrar en la energía del amor, empezar a entrar en la energía del equilibrio, empezar a entrar en la energía de la alegría, de la felicidad, del amor. Y cuando yo entro en la energía de la felicidad, pasan cosas, pasan milagros. ¿Por qué? Porque soy con una vibración tan fuerte que voy a convertirme en un magnetismo que todo se va trayendo, nos vamos juntando y aparecen milagros y cambian las cosas. Hi, how are you? Era incrédula, soy testigo vivo de eso. Claro, eso es un espíritu de incredulidad. Y que cuando te hablan de Dios, uno no quiere que le hablen. Y uno dice, ay, no, qué pereza. Esa Marimelda se volvió muy cansona. No, a mí no me venga a hablar de Dios. A mí ven, háblame de cosas reales. Ok, entonces, para realizar un colapso cuántico es necesario entrenar la mente teniendo una intención clara y definida. Yo ya definí. ¿Cuál es mi intención? Marimelda, ¿cuál es su intención? Amar a Dios sobre todas las cosas. Marimelda, ¿cuál es su intención? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué hace una mujer enamorada?
¿Qué hace una mujer enamorada? Cuando una mujer es enamorada, cuando una mujer está enamorada, dice, ¡ah! Y ahí mismo no se arregla el pelo. Díganme que no, muchachas. ¡Ay, ahí viene! Yo hacía tiempo no sentía este amor tan grande. Se me hace agua la boca. Me da una alegría. ¿Y qué color empiezo a generar? Un amarillo. Un amarillo así, grande. Un color de vida. ¡Qué emoción! ¿En serio? Sí. Y me va dando una alegría y siento un gozo en el corazón y yo digo, ¡ay, tan linda! ¡Ay, yo te amo! Marimela, ¿quién le está tirando picos? Pues adiós. ¿Y dónde está? Pues por ahí, por ahí, por ahí. Aquí, aquí. Ay, porque yo lo adoro. Ay, él es hermoso. Y entonces me lleno de júbilo, me lleno de alegría. Y se me va sintiendo. Y entonces las neuronas me van cambiando. Y entonces voy creando redes neuronales de Dios. ¿Y cuáles son las redes neuronales de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Qué onda, mi tía hermosa? Redes, ¿cuáles son las redes neuronales de Dios? Redes, es que yo lo amo, redes neuronales de Dios. Mire Dios, ¿sabe qué? Yo a usted lo amo. ¿Y sabe qué? Me lo voy a declarar a los paisa, mi amor, a María, mi amor, y usted para dónde va tan lindo, papito, hermoso. Y me dicen, ven, Marimelda se volvió loca, está hablando sola, sí, es que estoy enamorada, es que estoy llena de alegría, es que ¿saben qué? Ay, estoy más agradecida. ¿Y por qué? Ay, porque amanecí viva, estoy tan contenta, Marta. Y entonces voy empezando a generar una sensación y unos bioquímicos en mi cerebro y voy empezando a sentir un éxtasis. ¿Y sabe qué pasa cuando uno está en éxtasis? Usted se le dilatan hasta los ojos, mi amor. Usted dice qué es esto, qué emoción, qué alegría, Dios es hermoso, Dios te, ay, qué bendición, estoy viva, yo quiero levantarme muy más temprano, yo quiero, el tiempo ya no me rinde porque tengo tantas cosas que hacer, porque le estoy viendo sentido a mi vida, porque tengo un propósito en mi vida. Y cuando entro en la dimensión de la alegría, entonces me siento agradecida, agradezco cada momento, cada espacio, cada problema. Pero tuve que vivir y tuve que estar casi al borde de la muerte, porque es un proceso. Tuve que estar en el borde con un espíritu de ira. ¿Sí lo vieron? Y yo ya lo conozco, mi amor. Ya conozco el espíritu de la ira. Ya conozco el espíritu de la antipatía. Me volví antipática. Me volví fría. Me volví indiferente. Y miren que cuando... Fíjense cómo la cara va cambiando cuando veo la ira. ¿Sabe qué? Tengo una rabia en el ay, hueputa, porque es que, hueputa, y estoy más resentida y bloqueados todos. A todos los bloqueo. Y cojo el dedo y pum, 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 bloqueado. Y yo no quiero que, yo no quiero ni encontrármelo. Y cuando me la encuentre, ¿sabe qué? Ay, indiferencia. Y mal humor. Y pues, puta, y no me hablen aquí que yo estoy brava ya. Ay, pero Marimelda, cómo cambia rápido. Sí, es que yo soy bipolar, tripolar y cuatripolar. Y me enfado y me enojo por nada. Y me enfado y me enojo porque sí. Porque Marta no hace caso. Y yo ya estoy que las bloqueo a todas ustedes. Ay, ay, sentir el amor de Dios nos permite vivir los milagros, exactamente. Amén. Mi intención es amar a Dios y aprender a tomar su mano para que siempre me guíe en el camino de la vida. Claro, luz. Pero primero tengo que estar en el borde de la muerte, primero tuve que vivir en el infierno y eso fue algo que yo escribí aquí. Pero me encantó. ¿Qué página es esa? ¿Qué pasaste ayer? Luisa.
sabe que uno primero tiene que pasar por el infierno. Marta, usted ya sabe qué es andar en el infierno. Y como usted ya sabe qué es andar en el infierno, qué es andar en el enojo, qué es andar en la rabia, qué es andar en el desprecio, qué es andar en la antipatía, qué es andar... ¿Usted sabe cómo se ponen sus células? Fíjese cómo estoy hablando. Fíjese que cuando hablo con fastidio, con rabia, vea, míreme, no me ve. Es que estoy enojada. Puta, sí, y quiebro todo. Y entonces me vuelvo rencorosa. Y esas personas las odio, a todas las odio. Odio todo. ¿Usted sabe la vibración que tengo? Se me perdió el amarillo, mi amor. Me puse hasta morada. ¿Usted no lo ve? Que ya ni el amarillo me queda bonito. No. Es que eso no es así. Y entonces, ¿qué? Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer y cambiar esos hábitos. ¿Para qué? Para formar nuevas redes neuronales. Estas redes neuronales a la edad de los 7 años ya estaban formadas. Ya están formadas estas redes. ¿Qué tenemos que hacer? Reprogramarnos. Entonces, cuando yo ya vi tan claro que yo misma soy ira, yo misma soy enojo, yo misma soy de mal humor, pero que yo ya me di cuenta que eso es una vibración, eso es como una dimensión. Y yo no quiero hoy, eso me agota, eso me enferma, quedé cansada. Fíjense en el rostro y verán que hubo cambios anímicos y en este momento me siento cansada. Porque después de un enojo, después de una rabia, después de un mal humor, después de bloquear a todo el mundo y de sentir odio por todo el mundo, usted lo único que siente es una soledad que embarga su alma. Y usted lo único que siente es que se quiere morir. Entonces, es su decisión en qué vibración quiere estar. ¿En la vibración de Dios o en la vibración de la oscuridad? ¿En cuál vibración usted quiere seguir? Es una decisión, pero tiene que tener una intención clara. Entonces voy a volver a hacer el ejercicio a ver si vuelvo y recobro mi alegría, porque en este momento siento antipatía, ya estoy cansada. Como me decía Juanita ayer, ya no quiero vivir más. Llega un momento en que uno dice, me quiero morir, Señor, llévame contigo. Porque esta vida no me la aguanto, esto es una mierda. Y estoy tan aburrida que nada me sale, tengo fastidio, y tengo enfado por todo, y tengo enfado por la vida. Y sabe que me quiero ver. Y sabe que le va a dar a usted que tiene ese heart attack, le va a dar un infarto, porque la ira te lleva a la muerte. La ira te lleva al infarto. La ira te da un heart attack. Entonces, ¿qué va a hacer? No, pues dígame, a ver, Marimelda, entonces, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, hacemos otra vez el ejercicio a ver si vuelvo a la galaxia de Dios. ¿Cómo así? O sea, que hay una galaxia, sí, son como galaxias. Ah, ve. Nunca lo había mirado desde esa perspectiva. Claro, mi amor, es que estamos cambiando la percepción, porque toda la vida he dicho, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, es el primer mandamiento que yo me aprendí desde que yo tengo uso de razón. Pero yo decía, ¿y cómo uno ama a Dios si yo no lo veo, si yo no lo conozco? Si yo lo único que tengo es frialdad en mi corazón. ¿Cómo voy a amar a Dios si cuando yo estaba chiquita me pasó esto, esto, esto? ¿Cómo voy a amar a Dios si cuando yo estaba chiquita pasó chin, 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 chin? Y uno tiene una lista de justificaciones de por qué no amar a Dios. Porque Dios no es bueno. Porque ¿sabe qué? Dios no me hace caso a mí. Yo le oro y le oro y le oro. Y Él no hace lo que yo le digo. Claro, mi amor, es que Él no hace lo que usted le dice. Porque usted está hablándole desde el la brutalidad. Tiene que hablarle desde el entendimiento. Ah, ya entendí. Oye, es que uno va entendiendo muchas cosas. ¿Usted quiere hacer el ejercicio?
Me fui para la dimensión de la ira. ¿Quieren que me salga de la dimensión de la ira? ¿Quieren ver cómo se transforma esa vibración? Si me dicen sí, hacemos el ejercicio. Y si no, yo ya terminé. Muchachas, hasta luego, que estén muy bien. Lo más importante es que ustedes tengan la intención. Y ya, y me voy con ira. Hasta luego. Ay, quedé hasta cansada con dolor de cabeza. No me hablen que tengo dolor de cabeza, me voy a tomar una pastilla. ¿Tenés pastillas para el dolor de cabeza? Espérate, yo traigo una pastilla para el dolor de cabeza. Que hoy tuve un día tan horrible, que esa Marta no hace caso, no le habla a Marta, y le habla a Marta y le dice que no, y nada, querida, y me tengo una rabia con esa Marta. Ay, ya sabes que yo las voy a bloquear a todas. Ve, dame una pastilla que me voy a tomar. Mira, me voy a tomar una pastilla para el dolor de cabeza porque me tiene harta. Me la tomé, a ver si se me quita este dolor de cabeza, esta rabia, este enfado, esta cólera, este enojo tan horrible. Ay, no, 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 me siento devastada, agotada y cansada. No, no me hable, no me hable, nadie me hable. Ahorita no estoy para nadie. No estoy mamada. ¿Sí vio? Y manipuladora y todo. Eso sí sé hacer yo, mi amor. Malvada y cruel. Me estoy viendo en el espejo. Pero ¿sabe qué? Yo soy una mujer inteligente. ¿Sabe qué? Yo soy una mujer muy inteligente y voy a empezar a cambiar mi vibración y voy a empezar a crear nuevas redes neuronales de Dios. ¿Y cuáles son las redes neuronales de Dios? Me voy a ir de la dimensión de la ira. ¿Sí está viendo este espejo? ¿Sí está viendo la imagen que hay acá? Necesito que me diga si la veo, porque la voy a hacer un cambio. Y vamos a hacer un ejercicio de cómo yo cambio este nivel vibratorio que acabé de entrar y me quiero salir, ¿ok? Pero con conciencia, con conocimiento y con entendimiento, porque yo me estoy viendo el nivel de vibración de la ira, ¿ok? Es muy importante que usted lo vea, lo aprenda a conocer, aprenda a conocer la antipatía. Me quiero salir de este nivel, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no exista, porque hay momentos en la vida en que necesito de la ira. Cuando aparece un animal y me va a atacar, y ahí sí, pues, Julia, mi hija, arranque que se la van a comer. Pero en el día normal, no. Entonces vamos a hablarle al cerebro, ¿ok? Vamos a hacer el ejercicio. Voy a mirar a ver si me escribieron, sí. Relájate y date tiempo. El mar de tu mente siempre pasa de agitado a aguas mansas. Exactamente. Cambiar la percepción, Marta. Entrégale tu vida a Dios. Suéltalo todo. A lo mejor no tienes que perder todo. Lo tienes que perder todo. Ejercicio, perfecto. No, no se vaya, sí lo veo. Perfecto. Listo. Vamos a hacer un ejercicio. Primero, muchachas, ustedes, si no toman agua, pues empiecen a tomar agua, mi amor, porque el agua es un neuroconductor. El agua es un limpiador de células. Tienen que tomar agua. ¿Por qué? Porque yo ya la acabé de envenenar con la rabia que me dio. El cerebro no sabe que yo estaba jugando a la rabia y él ahí mismo se asustó y ahí mismo me generó unos neurotransmisores que son de las hormonas del estrés. Inmediatamente me preparó para la guerra, para matar. Pero el cerebro no sabe. Y él piensa que era verdad, de verdad, que yo estaba con rabia. Y entonces él inmediatamente activó todo mi sistema nervioso. Y hizo
un llamado así: alerta, alerta, Marimelda está con rabia, con fastidio, con desprecio, la van a atacar, ¡ataquen! Y ahí me vinieron todos y me acompañaron y hicieron toda la escena, y entonces yo estoy así, es verdad que estoy así, estoy actuando, pero mi cerebro, él no sabe, mi cerebro, él simplemente reacciona a mi programa. Entonces yo tengo que volverlo a calmar. ¿Cómo lo calmo? Primero, tome agua. Segundo, respire. Tercero, ponga los pies en la tierra. Párese, párese y ponga los pies y sienta que usted está aquí en este espacio tierra. Y sienta que usted está aquí. No se vaya y se acueste. Porque uno lo primero que hace es esto. ¡Ay! ¡Qué cansancio! ¡Ay! Mire lo que uno hace cuando uno llega cansado y hace esto. ¡Ay, qué cansancio! ¡Ay, me duelen los pies tanto, tanto! ¡Ay, yo no sé qué pasó, pero me cansé de los pies! Tengo un dolor en los pies y me siento como agotada. ¡Ay, no! Y estoy que me desmayo. Y entonces uno pone como esta actitud. No, mi amor, no. Vamos a pararnos. Voy a poner los pies aquí y voy a respirar. Y me voy a dar unos golpecitos aquí en la cabeza, porque cuando uno respira, inhalo, entro oxígeno a mis neuronas, exhalo, y boto todas las toxinas que acabé de generar en esta rabia que me dio, que fue fingida, pero que de todas maneras me dio. ¡Ah! ¡Oh, qué calor! Tengo calor aquí todo. Me paro aquí un momentico, pongo los pies acá. Y récense un Padre Nuestro. Y más que, no, muchachas, les estoy diciendo lo que yo hago. Récense un Padre Nuestro. Puede ser como voy a estar acá respirando mientras que respiro. Así, miren, vean. Como estoy sosteniendo el aire y no respiro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona mis ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. No me dejes caer en la tentación de la ira, Señor. Señor, no me dejes caer en la tentación de la ira. Señor, Señor, no me dejes caer en la tentación de la ira. Yo puedo tener control y dominio propio porque tú no me diste un espíritu de ira, tú me diste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios me dio y yo quiero que ese espíritu vuelva a entrar en mí, porque yo me dejé y me dejé que la ira me llevara, así fuera jugando, pero yo sé que yo me entré a esa energía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez. Voy a hacerlo acá. Okay. Hola. ¿Cómo estás? Yo feliz. ¿Y qué pasó? Ay, Marimelda, bipolar, no tripolar. Vamos ahora a hacer el ejercicio de la felicidad. ¡Oh! ¡Cambiaste! ¡Sí! ¿Y cómo hiciste? No, pues fue que yo tuve fuerza, voluntad, mi amor. ¡Oh!
Y estás, ay, estoy tan tranquila, estoy tan bien, estoy tan relajada, me siento como en una plenitud y siento que todo es bello y hermoso y mira ese sol cómo está de lindo y el equilibrio que tengo, ay, qué bacanería. No, yo, honestamente, Marta, yo estoy tan satisfecha con mi vida. ¿Y cómo están? No, pues yo estoy tan contenta, no, estoy muy satisfecha con mi esposo, con mi papá, con mi mamá que se murió hace 2 años, pero que gracias a la enfermedad de mi mamá pude entender cómo es la depresión y no, y estoy en gozo y en alegría, estoy tan contenta. Ay, tan feliz, muchachas. Ay, no, 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 mejor dicho, y me siento así como toda serena. Marimel, ¿cómo está? No, muy serena, muy calmada, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Marta? ¿Quieres llegar a tener plenitud? ¿Quieres llegar a tener alegría? ¿Quieres llegar a tener tranquilidad en tu corazón? Voy a contestar el teléfono en estado de felicidad. Hi, how are you? Aló. Hola, ¿cómo estás? Y entonces, cuando estamos en esa energía de la felicidad, en esa vibración de la felicidad, mi fluir, mi cara se ilumina y yo empiezo al principio a fingir que estoy riendo. Hola Marta, ¿cómo estás? Pero entonces, de tanto que estoy así en este estado, los ojos ya se me van iluminando y entonces ya se me quitó el calor, ya bajó el calor. ¿Vieron que bajó el calor? Si ven que ya no tengo ese estado alto y estoy tratando de entrar otra vez a la energía del gozo y estoy entrando tratando de entrar a la energía de la serenidad. Yo soy una mujer serena. Yo soy una mujer muy tranquila. Yo soy una mujer supremamente calmada y de buen genio. Ay, esta agua está deliciosa. Dame otra, tomémonos otra, hombre. Salud, se bebe. ¿Y por qué se bebe hoy? Porque estoy feliz. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios. ¿Y sabe qué? Me voy a enamorar. Y vean la cara cómo se me va poniendo. Me voy a ir para la energía del amor. ¿Sí vieron que cambió el espejo? ¿Cambió? ¿Sí lo vieron? Eso es un milagro. Entré en la vibración del afecto, del cariño, de la amabilidad, del enamoramiento. Y cuando uno está enamorado, ve todo divino color de rosa. De la cordialidad, de la solidaridad, del afecto. ¡Ay, qué emoción, qué alegría! Ay, oíste, Marta, ¿cómo estás? Cuéntame. Y entonces empiezo a tener compasión por el otro. ¡Ay, qué agua tan deliciosa, qué cosa tan rica! Y me vuelvo cariñosa, sí, qué hermosura. Ay, Marta, cuénteme, cuénteme todas sus penas, Marta. Ay, qué pesar, sí, yo te entiendo, Marta, qué cosa, sí, es muy triste. Yo viví eso, Marta, también. Y entonces empiezo a ser una persona con paciencia. Y empiezo a ser una persona con respeto. Y empiezo a entenderte y a ver tu percepción y decir, uy, yo estuve así, Marta, como tú, desesperada, angustiada, mucho. Y sabe una cosa, yo aprendí que primero era amar a Dios sobre todas las cosas y empecé a entender que cuando yo me enamoraba de Dios, las cosas cambiaban porque yo empezaba a sentir afecto, amabilidad, y empezaba a sentir simpatía y empatía por las personas. Y cuando uno empieza a sentir empatía, empieza a sentir el lado humano de los seres. ¡Oh, qué maravilla! En serio, sí. Y ya cambió la vibración. Así se cambia. Lo podemos hacer cuantas veces nos pase, porque la ira, cuando nosotros nos sentimos en ataque, inmediatamente vamos a reaccionar. Y eso es digámoslo así, es un cerebro
que nosotros tenemos, y precisamente es un cerebro reptiliano que nosotros tenemos para nosotros poder sobrevivir a los ataques, ¿ok? Entonces, esto es parte de nuestra vida y este es el que nos mantiene vivos, porque este es el que reacciona. Este es el que mete y el que hace lo que tiene que hacer. Pero nosotros tenemos una mente que es la mente de Dios. Entonces, la mente de Dios es la voluntad y es la disciplina. Y la mente de Dios puede sobre estos dos. Pero cuando este está para defendernos, este se queda quieto porque dice, no, él necesita correr porque vive en un mundo físico. Y para correr tiene que tener fuerza y sangre y tiene que tener todos los músculos así. Él no puede pensar porque si él piensa, animalito, animalito, usted no me va a comer, el animalito se lo come, mi amor. Se lo come. Entonces usted tiene que tener, si usted ve que está en peligro, usted tiene que salir corriendo. Pero no se puede quedar ahí todo el día, ¿ok? Entonces es entender, bueno, ¿esto es un animal feroz o realmente es que yo no sé manejar mi ira? Y entonces ahí viene el entendimiento y ahí puede cambiar. Muchachas, ¿cómo les pareció el ejercicio? ¡Ya llegué! ¡Qué alegría! Exactamente. Voluntad emerge del entendimiento. Exactamente, exactamente, Luz. Entonces, bueno, Viviana, estuvo muy interesante hoy. Yo, como siempre, me parece que es muy interesante lo que estamos aprendiendo. Te invito a que veas la grabación. Fue un ejercicio que hicimos donde la mente, el cerebro, no sabe qué es real y qué es virtual. Y la mente genera los bioquímicos tanto a nivel real como a nivel virtual. Entonces, el día que yo aprendí eso, ese día pude entender y yo, ay, tengo rabia, sí, tengo rabia, espérate un momentico. Tan, pongo los pies en el suelo, tomo agua, respiro, me rezo un Padre Nuestro y si le toca rezarse 20 Padre Nuestros, pues se reza 20 Padre Nuestros, perdóname, Señor, perdóname. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Amén. Gracias, Padre hermoso, divino, precioso, porque ya recuperé otra vez mi tranquilidad y hoy estoy feliz. Y hoy todo el día voy a estar así con una sonrisa. Y cuando voy para la calle estoy así. Y me dicen, Marimelda, ¿y usted por qué está tan feliz? Porque estoy enamorada. Me conseguí un novio. ¡Ah! ¡Qué emoción! Sí, ¿y cómo se llama? Y yo quiero que se lo presente. Y entonces me dicen, sí, preséntamelo. ¿Y sabe qué? Yo no soy celosa, mi amor. Venga, yo se lo comparto. Se llama Dios. Y voy a amar a Dios sobre todas las cosas. Y hoy le voy a pedir, Dios, cómo amarte, cómo enamorarme más de ti, porque sé que en el amor, en el afecto, en la amabilidad, encuentro paz, armonía, felicidad. Eso es un desencadenante. Entonces, señorita, ya le expliqué por qué razón me voy a enamorar de Dios y por qué razón, porque yo soy una mujer muy racional, tan racional, que así, por eso soy así. Esa soy yo, no tengo otra manera de ser observadora. Observadora. La observadora. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Yo soy observadora. Tengo una intención clara y definida, le presto atención, más intención, eso es un pensamiento sincrónico. Más claro no le canta un gallo, mi amor. ¿Sí o no? Bueno, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Hoy voy a quedar en modo de, ¿cómo estás? Feliz. Con una sonrisa en los labios. ¡Ah! Chao. I love you so much. Chao. Sí, yo voy a ver el video. Gracias.
Total, exactamente. Entonces, bueno, muy contenta, muy feliz. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Chao, chao. Listo, Viviana, me cuentan, muchachas, qué aprendieron. Marta, cuéntame qué aprendiste. Me encanta. A ver, me abro al ejercicio. ¿Qué? Me enabro. Ay. Me enabro el ejercicio. Qué rico ver las cosas llenas, todas aquí reunidas. ¡Ay! Ok. Gracias, Luisa. Me encantó el ejercicio. Qué rico ver la casa llena. Sí, esta casa se llenó, mi amor. Esta casa se llenó. Código 2407-2019. Y es Dora. ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo nos habla Dios? Y no lo habíamos visto. Y todos los días lo vemos. ¿Y por qué? ¿Yo qué voy a saber? No entiendo, pero no importa. Así es. Entonces, estamos muy contentas, muy agradecidas con Dios, muy agradecidas con la vida, entrando en la galaxia del amor, entrando en la galaxia de la felicidad, entrando en la galaxia de la tranquilidad. Y eso nos va a permitir que Dios haga los milagros que tiene que hacer, porque nosotras ya hicimos nuestro trabajo y elevamos la frecuencia. ¿Ok? Bueno, mi muñeca linda, no se le olvide, Marta, tome agua, respire profundo, recese. Si le toca rezarse 20 Padre Nuestros, pues se reza 20 Padre Nuestros, mi amor. Y beba agua, mucha agua, párese, ponga los pies en la tierra. Y todo el día esté así. Y verá que su cerebro le va a generar neurotransmisores que va a decir, ve, Marta, ¿qué le pasó? ¿Y esa por qué está ardiendo? ¿Feliz? ¿Me conseguí un nuevo novio, mi amor? Y es que cuando uno está enamorado, hasta se vuelve sexy. Tómate otro. Tómate otro. Es que no me quiero ir. Estoy enamorada. Bueno, mi amor, chao.